mira, lo primero, yo creo que para los estudiantes es súper atractivo el tema de que los estemos esperando con tantas actividades que han sido preparadas para ellos. Porque, bueno, es entretenido, es lúdico, pueden conocer la DD, por ejemplo, no a través de una charla, sino que venir aquí, interactuar con los profesionales. En el caso de los tutores, también los están esperando con actividades que, para que lo conozcan y todo el tema. Entonces, creo que el primer encuentro con la universidad es súper atractivo para ellos. Antes, cuando tú entrabas a la U, tú llegabas a clases nomás y no conocías nada, te andabas todo el rato perdido, que ingresar a intranet o infoalumno era súper engorroso y hay que ir de un lado a otro. Entonces, creo que en esta instancia los chicos se van familiarizando más rápido con la U y ya después vienen a lo que tienen que venir nomás, a clases. Y lo bueno es que conocen a sus compañeros ya desde antes, entonces un poco más amistoso. Me parecieron bastante buenos, o sea, una manera súper amable y súper lúdica de poder comunicarse y empezar a conocerse con tus compañeros, lo cual es importante. Crea fidelidad con la universidad, te dan ganas de seguir acá, de cierta manera como agradecerle al lado del BioBio por tener este tipo de talleres. Interactuar con gente nueva que está entrando a algo que no conoce, entra con bastante miedo, entonces uno ser como el guía o el ser la primera imagen que tienen de la universidad es como un gran peso, pero ha sido bastante satisfactorio. Ha sido una experiencia muy grata, la verdad que con los tutores hemos podido enfrentarnos más de una mejor forma al llegar a la universidad, como muchos de los alumnos que a lo mejor ya habían comenzado una experiencia en otros lugares y llegaron sin saber dónde estaba nada. Bueno, para nosotros ha sido, para mí en mi punto de vista, ha sido muy grato, ha sido muy bueno, porque nuestros tutores también han sido muy cercanos a nosotros y nos han dado ese apoyo para poder enfrentarnos a lo que se nos viene.